Isaías 12. En aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste, diga conmigo, te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Cuando vemos aquí, dice, en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación o tu enojo se apartó de qué? De mí y me has consolado. Muchas veces, hermanos, hemos cometido cosas malas nosotros. Y usted sabe que las buenas decisiones traen de buenas consecuencias y las malas decisiones traen malas consecuencias. La Biblia declara aquí que el salmista dijo, yo voy a cantarte. Yo he cometido errores. Yo he caído. Pero yo te voy a alabar. Porque una persona tiene que entender que por más que tú flaquees, que por más que tú caigas, que por más que tú tropieces, y que por más que tú hayas pecado, tienes que entender que no hay otra salida fuera de Dios. Dios puede, como dice el salmista del día, como que Dios se había enojado, pero no era que Dios se había enojado, era que el pecado que había hecho traía una consecuencia. Porque si tú robas, tomaste la decisión de robar, tenías una consecuencia que vas a estar asustado hasta que te agarre y vas a pagar en la cárcel. Porque tomaste una decisión. El salmista pensaba de que era Dios el que estaba enojado y que le pasaba un montón de cosas, pero no era Dios. Pero digo, aunque yo he cometido errores, yo voy a adorar a Él. Yo voy a glorificar a Él. Y dice que empezó y decía, yo voy a alabar el nombre del Señor. Y dirá, aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí. Te enojaste contra mí. Tu indignación se apartó. Y me has consolado. Él es el Dios que a pesar que has cometido miles de errores, Él es el Dios que te consuela. Es el Dios que no te viene a condenar. Es el Dios que no viene a decirte, pues hiciste esto, yo te voy a destruir. No, hay predicadores que dicen que el día que Dios destruye, que Dios te arruina, Dios no te arruina. Si alguien se arruina porque Él quiso. Porque Él tomó la decisión. Pero aunque yo he cometido pecado,